Hola amigos, aquí estamos, aquí nuevamente su amiga Eva Moreno del Templo Santa Muerte Kansas Internacional. Aquí estamos colgando dentro de este árbol seco, este hermoso árbol. Tenemos un lugar perfecto para este fuertísimo trabajo de magia negra 100%. Estamos haciendo estas botellas de destrucción y aquí las vamos a colocar dentro de este árbol seco que tenemos aquí. Vean, aquí tiene, está perfecto, es como una, aquí dentro de estos tres partes del árbol queda este orificio aquí adentro. Aquí es donde vamos a poner nuestro trabajo de brujería. Le vamos a echar aceite destructor, ya que esto tenemos pegado ahí. Vamos a llenar nuestra botellita de aceite destructor. Ya está laqueada, ya está llena y ya está. Por el otro lado le falta para este lado, así que echarle bien, que quede bien, bien llena de aceite destructor para que se destruya aún más nuestra botellita. Así que ahí sobre, ándale, muy bien, ahí está quedando. Ahora le vamos a echar un poquito más de nuestros elementos que tenemos ya consagrados. Vean ahí, recuerden que este es aceite destructor que pueden conseguir aquí en nuestra botánica esotérica Santa Muerte Kansas. Se lo podemos mandar a cualquier parte del mundo para que le puedas echar a tus velas y hacer destrucciones todavía de tu casa. Mira, vamos a echar polvo de 7 chiles diferentes y polvo especial también que tenemos ya ahí todo revuelto. La vamos a llenar aquí nuestra botellita para que ahí quede aún sobre más cargada de esta energía nuestra botellita. Y son 7 chiles diferentes que tenemos ahí y unos polvos todos especiales que tenemos para cargar aún más nuestra botellita. Ahora le vamos a dar un regalo a los espíritus que viven dentro de este árbol, que es pues sangre. A los espíritus de baja astral les gusta mucho los regalos, y bueno, con esta sangre que vamos a darles a estos espíritus para que nos ayuden y vengan a alimentarse de esto, que es la sangre de gallinas negras y pichones que estamos usando para este sortilegio. A ver, si quieres grábale tú aquí y yo me pongo a hacerle ahí lo que hace falta, porque parece que nuestra amiguita está batallando mucho para hacer las cosas. Recuerden que estos trabajos son los trabajos de destrucción para Araceli de Quintana Roo, para Susana de Yanira, para Mari o María o María, para Mari o Mara, para Líder, para la de Morelos, para Yesenia Torres, para Blanca, para Mónica, para Joel de Gómez y para Blanca. Así que este es un poquito de sangre que vamos a rociar aquí, no solamente para nuestra botella, sino también para estos árboles, que los árboles se alimenten. Miren aquí cómo está cayendo aquí. Hey, graba aquí abajo para que vean cómo vamos a darle aquí alimento de sangre a estos, a esta, este arbolito. Ya la sangre se lo está coagulando para que ustedes puedan ver. Y ahora va lo mágico, lo bueno, lo fuerte, es obviamente nuestro polvo de difunto, nuestro polvo de muerto. Está volando todo, así que aquí lo vamos a aventar para que vaya quedando. A ver, recuerden que este polvo de muerto lo puedes conseguir aquí con nosotros en Templo Esotérico Santa Muerte Kansas, y te lo podemos enviar a cualquier parte del mundo. Aquí vamos a echar nuestro polvito para que quede ahí nuestro sortilegio. Y bueno, la sangre sirve como ofrenda a los espíritus del bajo astral, que son los que se van a alimentar de estas personas que estamos poniendo aquí a trabajar esta noche. Recuerden, estamos ofreciendo la sangre de gallina negra y de pichón a estos espíritus maravillosos que viven dentro de este árbol seco. Recuerden que los espíritus del bajo astral, los espíritus descarnados, viven en los árboles secos y se alimentan de la poca luz que pueden absorber de los seres humanos. En este caso le estamos dando esta sangre de gallina negra ya preparada y ritualizada, y de estas pichones, para que nos ayuden a destrozar estas personas, las que no deben de estar bien, estas personas que queremos verlas destruidas, dañadas, estas relaciones que no deben de ser, que se tienen que terminar. Y aquí está esta
nuestra primera botella maldita. Vamos a poner muchas más botellas aquí, porque aquí dentro de estas botellas metimos varios nombres. Y recuerden, estos son los tabacos de Araceli, de Quintana Roo, de Susana, de Deyanira, de Mara o Mari, de Líder, de la de Marruecos, de Nora, de Yesenia Torres, de Blanca, de Mónica, de Joel, de Gómez, de Blanca, de nuestra amiga Alicia de Argentina, de nuestra amiguita ya de nuestra amiguita de Dallas, Texas, que también nos pidieron por ahí una destrucción. También está Acitel, que quiere destruir la de relación entre su marido y la nueva mujer con la que anda. Y por ahí hay varias más personas que no me dieron la autorización de nombrarlas. Así que bueno, ahí quedó nuestra última parte de este hermoso trabajo de destrucción de las botellas malditas. Recuerdan que puedes pedir este y cualquier otro trabajo directamente en nuestro website www.santamuerteks.com, www.santamuerteks.com. Ahí mismo puedes ordenar tus materiales, ordenar tus trabajos de brujería, y ahí mismo puedes pagarlos. Así que ya no tienes que esperar a comunicarte con nosotros, puedes ordenar tus trabajos ahí mismo, o también puedes hacerlo llamando al 316-440-0979. Recuerda, Templo Esotérico Santa Muerte, Kansas Internacional.